Guillermo, un gusto saludarte a distancia, pero es cierto que las distancias en el alma, el corazón, en la conciencia que es no local, pues no existen. Ahí seguimos trajinando los mismos caminos. Yo sé que tú has venido trajinando el camino del liderazgo, del crecimiento personal, de mindfulness, de la meditación, de coach, es decir, muchas, muchas cosas. A mí me gustaría mucho ver cómo se sostiene el hilo conductor, aquello que permite que todas esas cosas hagan parte de un solo río de conciencia y que te mantengas encantado de la vida a pesar de tantas cosas o precisamente tal vez por tantas cosas. Sí. Gracias, primero que antes que nada, gracias por contar conmigo, por esta invitación y encantado aquí de participar. Entonces, un poco la pregunta es cuál es el hilo conductor, ¿no? De todos estos temas en mi experiencia. Bueno, creo que todo siempre me parece muy buena pregunta porque tenemos que ir como a la esencia de qué es lo que estamos realmente queriendo conseguir. Y como sabes, la meditación Raja Yoga es un poco la práctica que he seguido manteniendo durante todos estos años. Llevo de hecho ya 35 años ya practicando la meditación Raja Yoga, y siempre descubriendo nuevos niveles de experiencia en esta meditación y esta práctica. Pero un poco la esencia está contenida en el nombre, porque Raja viene de rey. Es la palabra en India, el Rajá, ¿no? El famoso Maharajá o el Rajá, ¿no? Viene de rey. Y yoga tiene que ver con la conexión, con la unión. Pero la idea del rey, me pareció desde cuando me explicaron el concepto, me pareció muy atractiva desde el principio. Quiere decir que este es el yoga, o la unión, o la conexión, o la experiencia de meditación. Que no solo es meditación, sino tu estilo de vida, tu camino espiritual, que te lleva a esa soberanía. Rey significa soberanía y en concreto significa la autosoberanía. La autosoberanía es el camino, el método, la práctica que nos ayuda como seres espirituales a ser realmente soberanos en nuestro interior. Eso parte de la idea de que en realidad hemos perdido esa soberanía, en el sentido de que nuestra mente nos domina muchas veces, a veces estamos esclavos de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Entonces, la autosoberanía significa un estado de conciencia más elevado en el cual realmente recupero esa maestría sobre mi mundo interior. Recupero la maestría que me permite gobernar con sabiduría mi mente, mis sentimientos, mis emociones, me da claridad, me permite tomar las decisiones precisas desde un punto de vista espiritual. Y eso me pareció muy atractivo desde el principio. El camino hacia la autosoberanía. Yo pienso que en realidad eso es importante para cada ser humano. Llámesele así o se le llame de otra manera, pero es recuperar esa capacidad de realmente estar conectado con nuestra esencia y ser realmente quien decide, quien dirige, quien gobierna en su interior. Qué Digo, bonito es encontrarse esto con es uno la mismo. esencia, ¿no? Hacer ese descubrimiento del rey, sí, del gobernante que hay en nosotros y además tomar posesión del reino, que es un reino bien Exacto. complejo. Una herencia de millones de años de evolución, 50 trillones de células, 100 mil millones de neuronas. El rey que también representa la glándula pituitaria o la hipófisis, que es la que gobierna todas las hormonas, todos los centros de energía, todos los chakras. El rey que está representado en ese punto entre las cejas, bien interesante, porque eso es un agujero negro, ¿no? Realmente yo digo que el Big Bang está ocurriendo cada instante cuando tú entras en contacto con el presente. Y claro, tú tienes los dos ojos, los dos hemisferios cerebrales, la dualidad, y de pronto, qué maravilla, la unidad. Tú unificas la izquierda y la derecha, el pasado y el futuro, y entras en esa dimensión profunda del presente y te encuentras con el rey, con el poder, que es la presencia. A mí me llama la atención porque, Guillermo, claro, tú lo sabes.
es la verdadera ciencia de la salud, es la de la autogestión de la salud, la de ser dueño de uno mismo en el sentido de rescatar la integridad, porque la salud no es más que completitud y que integridad. Y además es el genuino ejercicio de la libertad, el libre albedrío, cuando tú puedes gestionar tu vida y cuando te conviertes en el director de esta orquesta maravillosa que tiene decenas de miles de instrumentos, para que esto no sea una burundanga o un ruido y para que realmente haya armonía interior y puedas escuchar esa voz interior, la voz de la conciencia. Es muy, muy interesante ese proceso de unificación. Pero tú mencionabas algo que a mí me parece aún más interesante. No es solamente el momento de la meditación o la práctica meditativa, sino que es algo que transforme la vida, que se proyecta la vida cotidiana, que nos permite vivir de otra manera. ¿Cómo ha sido esa tu experiencia? ¿Cómo el proceso meditativo del Raya Yoga se va proyectando como ese campo unificado que armoniza la vida y las relaciones humanas? Pues quizás compartir un poquito los cuatro pilares o los cuatro temas principales, en esencia, sin extenderme mucho, pero los cuatro temas principales de la meditación Raya Yoga es lo que nos dan esta visión holística y completa, ¿no?, de este trabajo interior. Y son los cuatro temas, son, digamos, el yoga, que tiene que ver, con el silencio, la meditación, esa conexión espiritual, el yoga, el conocimiento espiritual. Sí, en este trabajo de la meditación Raya Yoga, pues hay unas ideas, unos conceptos, como el ser espiritual, sus cualidades esenciales, la conexión con la energía suprema. Bueno, hay unos conceptos que es importante entender y estudiar y comprender. O sea, estaría el yoga, la meditación, perdón, el yoga es la meditación, el conocimiento espiritual. El tercero sería lo que llamamos la aplicación de las virtudes. A veces se usa el término inculcación de las virtudes. ¿Qué quiere decir? A través de nuestras experiencias espirituales de meditación y de entendimiento y de conocimiento espiritual, fortalecer esas cualidades, esas virtudes interiores y ponerlas en la práctica. Esto es la parte importante y eso es lo que nos conecta con el día a día, lo que nos conecta con cuánto, por ejemplo, ¿no? Una frase que usamos siempre es: soy un ser de paz, o sea, mi naturaleza eterna es de paz. Esto es muy hermoso, muy bonito para meditar sobre ello, lo experimentas, lo vives, pero luego viene un gran reto. Si esto es verdad, si yo soy un ser de paz, en la oficina tengo que seguir siendo un ser de paz. Cuando alguien me hable con un tono que no es nada pacífico ni es nada amoroso, yo tengo que seguir siendo fiel a mi naturaleza verdadera, a mi naturaleza eterna. Un momentito que quito el... Tengo aquí un programa que se llama Traffic Control, que cada hora me pone una musiquita para recordar que soy un ser de paz. Y la inculcación de las virtudes sería el área de aplicación práctica de la espiritualidad. Y el cuarto tema, que tú conoces muy bien y que precisamente es la base de todo este proyecto en el que estamos todos participando, del mundo mejor, es el servicio. Cuarto tema es el servicio, o sea, está el yoga, el conocimiento, la aplicación de las virtudes, que es como ese fortalecimiento y desarrollo de todo nuestro potencial, y el servicio, porque a nivel espiritual vemos que no vamos a crecer si no contribuimos, si no compartimos de todas estas experiencias y estos logros que vamos obteniendo, son para el mundo, son también para los demás. Es el principio de la abundancia, ¿no? De compartir todos los tesoros espirituales que vamos descubriendo y creciendo nosotros. Si me lo quedo solo para mí, es bueno para mí. De hecho, ya es algo, si por lo menos lo trabajo en mí y me lo quedo para mí, pero sentimos que eso no es el desarrollo completo. El desarrollo completo viene cuando también somos instrumentos para compartir y extender ese cambio de conciencia, ese nuevo estilo de vida o esas nuevas prácticas espirituales que ayuden a la persona a crecer y a desarrollarse en todo su potencial. Muy especial, muy, muy especial, Guillermo, porque creo que es una vía para que conciliemos el trabajo interior y no hagamos del trabajo exterior algo que esté por fuera, ¿no? Hace parte de nosotros, nos convertimos en ello, ¿no? Que es el arte de la contemplación también, ¿no? Tatsat, yo soy eso, yo soy todo aquello que miro porque a eso le estoy dando vida. Además, experimentamos que el universo es interior, el universo no es nada que hay que buscar afuera,
se puede encontrar si uno se encuentra con uno, porque cuando uno se encuentra con uno, encuentra la integridad, el ser, el universo. Y entre toda esa práctica me hace recordar mucho a Platón con lo que son los valores esenciales del ser, ¿no? Que es en primer lugar la belleza que tiene que ver con el orden interior. Nosotros decimos que el orden es la sustancia sutil del universo, porque cuando uno se ordena, se alinea, y cuando uno se alinea deja pasar la luz de la mente superior, la luz de la conciencia, y entonces embellece la vida. La vida es bella si tú eres bello adentro, y eres bello adentro cuando te ordenas, y te ordenas pues cuando hay un director de orquesta, es el rey que se sienta en el trono entre las cejas y puede dirigir la orquesta de la vida y puede conocer sus instrumentos y puede responder también al plan de la vida, digamos, a la partitura, porque pudiéramos decir que la vida espiritual es un plan, es un programa, pero ese plan, ese programa, esa partitura tiene un músico. Ese músico es el rey que conoce sus instrumentos y que entonces genera la armonía en su reino. Pero aquí hay una cosa muy, muy importante, que es algo que es esa energía sutil, esa energía intangible, pero que representa la realidad que se proyecta en todo cuanto hacemos, cuando eso que hacemos lo hacemos desde lo mejor de nuestro corazón, y es el amor, ¿no? Es como una fuerza magnética que uno descubre, ¿sí? Que no solo está en uno, que es atractiva, que es coherente, que es ordenante, que es renovadora, que te hace nuevo, que te hace fresco, que te permite vivir el contento, estar dentro de ti mismo, vivir la alegría, la gracia, la comunión interior, y así recuperar esa unidad que te permite proyectarte al universo afuera, pero después de haber incorporado ese universo adentro y haberte convertido en él. Que es tal vez, yo digo, lo más importante, en el momento en que tú trabajas, en que hablas, en que miras, en que te abandonas, pero no te confundes con los sentidos o con el mundo exterior, sino que eso haces desde el sentido, desde el ser, desde el mundo interior, hay un proceso de unificación entre el ser y el hacer, entre la esencia y la existencia, entre la esencia y la apariencia, llamémoslo así. Entonces ya no hay disociación, realmente hay unidad, y hay unidad en cuanto que hay un sentimiento de orden y de armonía y de belleza interior. Y es lo primero que dice Platón, lo bello. Después viene lo bueno, ¿sí? Y lo bueno es que tú puedes manifestar esa belleza y comunicarla y compartirla con el mundo a través del servicio, que es poner el amor en movimiento. Y ya viene lo verdadero, ¿no? Lo verdadero es el ser, tu ser y mi ser, que son parte de una sola esencia indivisible. Se nos acaba el separatismo, porque yo soy el otro, yo soy parte del otro, esa es mi verdad, pero no la verdad que digo, sino la verdad que soy, la que practico con mi vida, con cada respiración y con mi presencia. Por eso, aquello que dices, claro, se busca la armonía y la unidad y la integridad al interior. Pero cuando eso se da, automáticamente tú sirves, porque tú estás generando un patrón de ordenamiento, porque tu aura, tu campo magnético, tus pensamientos ordenados contribuyen a ordenar el mundo. Así que Buda se ordena y se ilumina, y henos aquí nosotros, más de 2000 años después, tratando de ordenarnos, iluminarnos. Jesús hace lo mismo, un solo ser humano se ordena y genera un ordenamiento en fractal o en cascada que se proyecta al universo, y tal vez, digamos, esa es la gracia, porque es que tú no lo haces solo, ¿no? Cuando tú lo hace la humanidad que vive en ti. Y como lo sabemos ya por la ciencia moderna, por los campos de resonancia mórfico, todo esto, por el campo cuántico, cuando tú das un solo paso en la dirección correcta, toda la humanidad lo da contigo, así que tú no lo haces solamente por ti. Por eso alguien decía, y al prójimo como a ti mismo, ¿no? A veces pretendemos amar, pero obviamente si no nos reconocemos, si no nos amamos, si no nos comprendemos, si no nos ordenamos, va a ser muy difícil expresar aquello que no tenemos hacia el creador o hacia el campo cuántico, hacia la naturaleza, hacia el universo, hacia el otro,
va a ser muy difícil. Por eso a mí me parece maravilloso ese camino del yoga, porque es totalmente responsable, respondes por ti. Es un viaje al interior, empieza contigo. Sí. Y es verdad que a veces en algunas tradiciones se perdía un poco este concepto, ¿no? Parecía que el ayudar es estar siempre por los demás, siempre por los demás, perderte por los demás. Pero, como tú muy bien decías, si no cuidamos primero el propio ser, hablabas del amor, ¿no? Entonces este no es un amor egoísta, pero es un amor necesario, el amor hacia mí mismo, el amor hacia mi esencia y hacia lo más puro y auténtico y genuino que hay en mí, y cómo tengo que cuidarlo y preservarlo y dedicarme tiempo. Por ejemplo, yo creo que dedicarte un tiempo al día a meditar es un signo de amor hacia ti mismo. Aparcas todas las tareas y las demandas y exigencias de otros y de la vida práctica y todo eso, y este tiempo es un tiempo sagrado para mí, para estar conmigo mismo, para conectar con Dios, para sentir esa profunda naturaleza espiritual del ser, esas cualidades esenciales. Me refiero sencillamente, ¿no?, para hacerlo más fácil, experimentar profunda paz, experimentar ese amor espiritual, experimentar la felicidad. Uno de los grandes descubrimientos para mí de la espiritualidad es que en el mundo, me gustará oír después tus pensamientos acerca de esto, pero hemos vivido siempre bajo una ilusión, siempre, y bueno, se sigue viviendo bajo esa ilusión. La ilusión que más ha engañado a la humanidad es la ilusión de que conseguir la felicidad es algo que voy a obtener fuera. Me lo van a dar algo, alguien, cierta situación, ciertas condiciones me van a dar la felicidad. Y para mí ha sido una gran liberación darme cuenta de que no. La felicidad es aquí y ahora, cuando conecto con el caudal de felicidad, cuando conecto con la fuente de felicidad y conecto con la cualidad eterna de la felicidad. La felicidad es parte de mi ser. Pero en esa yo creo que el problema viene de, como tú creo que también expresas muchas veces, ese ego o esa conciencia limitada, esa conciencia falsa, esa conciencia en la que nos hemos hipnotizado, que no es la del ser verdadero, que es la que nos dice que he de buscar fuera para sentir esa. Porque si miramos en el fondo la esencia de ¿por qué hace todo el mundo lo que hace? Quiero decir, ¿por qué todos buscamos un trabajo, una familia, conseguir dinero, conseguir una buena situación? En el fondo, si lo miramos, el fruto final o el resultado final, ¿qué es? Ser felices, tener seguridad, estar en paz, tener amor. Y estamos haciendo unos esfuerzos enormes y luchando mucho a veces para conseguir algo que hay la creencia de que algún día llegará, pero miremos el mundo que nos rodea. Y la verdad que incluso gente que consigue muchísimas cosas, tampoco se les ve tan felices. Ellos mismos lo expresan a veces. Y hay como una gran trampa, ¿no? O sea, no estoy diciendo con esto que el mundo que nos rodea con tantas posibilidades y opciones no nos pueda dar felicidad, pero siempre entender que es una felicidad añadida, que es como un regalo. Por ejemplo, si tú obtienes algo que te ha costado mucho esfuerzo hacer, por ejemplo, un estudio, y obtienes ahora un título, por supuesto que te sientes feliz, pero fíjate que esa felicidad también durará solo un tiempo. No puedes estar toda la vida feliz porque aprobaste una carrera muy complicada o conseguiste ese puesto de trabajo tan maravilloso. Son experiencias temporales, que son valiosas también, no estoy negando su valor, pero la verdadera felicidad tiene que ser algo más profundo que nos acompaña. Nos acompaña desde que empezamos el día. Y entonces ya mi experiencia ha sido que ya no empiezas el día esperando que la vida te dé aquello que te va a hacerte sentir feliz, sino que empiezas el día sintiendo, no, si yo tengo muchas cosas que compartir, ya veremos lo que me da la vida, porque la vida también nos trae pruebas, la vida también nos trae situaciones complicadas, a veces no son situaciones tan agradables, pero si yo estoy centrado en mi poder, en mi fortaleza, en mi esencia, me siento como con seguridad, con tranquilidad, con confianza y conectado con esa energía divina. Siento que voy a tener los recursos necesarios para tratar con esos retos, con esas adversidades. No les tengo miedo. Y así me siento más como alguien que puede contribuir al juego de la vida, que no como alguien, como decías antes, el tema de la víctima, como alguien que está simplemente esperando a ver qué me trae la vida para yo sentirme mejor. Y eso es tal,
tal engaño, ¿no? Tal trampa. No sé cómo lo ves tú este, es el punto de la ilusión, este aspecto, claro, esta reflexión. Lo has definido muy bien. La causa del sufrimiento, no la del dolor, el dolor es necesario en la vida, ¿no? Porque el cincel de la vida va a pulir nuestro diamante, nuestro carácter, nuestra personalidad, para que reflejemos las facetas de la luz y vivamos una vida bella. Sin ese cincel duro de la vida y del dolor, pues realmente no podríamos avanzar. Pero el dolor lo podemos convertir en un sufrimiento cuando nos confundimos, y nos confundimos cuando ignoramos nuestro ser, e ignoramos nuestro ser, como tú lo sabes bien, cuando creemos que somos el cuerpo, entonces vivimos para el cuerpo, eso es maya, nosotros somos este cuerpo, o cuando vivimos para el espejismo del placer o con la ilusión del poder y del orgullo, y entonces confundimos el sentido con los sentidos, ¿sí? Uh-huh. Confundimos la felicidad con el placer. Más placer no es más felicidad, eso no es cierto, esto no es un tema cuantitativo. Aunque la felicidad sea placentera, si yo vivo para el placer me convierto en un adicto y voy a ser infeliz, paradójicamente. Y más dinero, más poder o más cosas, esto no es un tema cuantitativo. La gente que más tiene no es normalmente la gente más feliz. Porque si uno tiene muchas cosas, pero no se tiene a sí mismo, es un poseso, está siendo poseído por sus cosas y está negando su ser. Entonces nosotros tenemos aquí una confusión con la felicidad. Hemos confundido la felicidad con el éxito. Y eso no es cierto. Yo puedo tener éxito y tirarme del último piso. De hecho, hay mucha gente muy exitosa, para todos los otros, que muere por una sobredosis, que está profundamente solo, que es profundamente infeliz, a pesar de que tenga todo el prestigio y el reconocimiento y el dinero y el placer y los aviones, todo, lo tiene todo, pero no se tiene a sí mismo y es infeliz. O sea, que no es cierto que más éxito sea más felicidad. Esa es una ecuación falsa. Lo otro es que la genuina felicidad conduce a la realización, y aquí viene lo del rey. Yo digo, la realidad es aquello que es reconocido por la realeza, y la realeza es el rey, ese principio que en ti es capaz de distinguir la ilusión, la apariencia del mundo real. Cuando tú habitas en un mundo real, ya lo has definido muy bien, habitas ahora, aquí, ya en la profundidad de este instante que te lleva a la eternidad, no en el tiempo extenso, sino en el tiempo intenso. Y cuando puedes habitar en ese tiempo intenso, entonces te liberas de la esclavitud del pasado. Es decir, no vives de memoria, no te repites, no vives en la prisión de la rutina, no vives desde los condicionamientos. Pero también, y es una paradoja, te liberas de la prisión del futuro, porque la meta te impide disfrutar del camino. La felicidad no está en la meta. Nosotros logramos muchas cosas. ¿Y qué encontramos cuando las logramos? Un profundo vacío, porque eso apenas es un momento, es un nuevo paso en el sendero de la vida. O sea que lo importante es ahora y aquí, este paso, este ritmo, esta conciencia profunda de ti. Es en ese momento cuando puedes ser feliz, pero si te quedas congelado en la felicidad de ese momento, te vas a perder el momento siguiente. Alguien decía, un momento, un instante antes del segundo que sigue, somos eternos. Bueno, es entrar en la eternidad, y en esa eternidad del momento, de la profundidad del tiempo, encontramos, Guillermo, una cosa maravillosa que tú también conoces, y es que vivimos la realización, no como algo que va a durar para toda la eternidad, sino como algo que se construye instante a instante. Eso es mindfulness, es la plenitud de la atención. Pero a través de la realización se alcanza una cosa maravillosa. Yo creo que todos los seres humanos vinimos a alcanzarla, y es la trascendencia. Y la trascendencia es que nosotros entremos en esa dimensión de la continuidad de la conciencia. La vida es inextinguible, la muerte no existe. Este cuerpo se acaba, pero tú no te acabas, tu conciencia no se acaba, tu mente, la luz que tú eres, es inextinguible. Así que empezamos a vivir de otra manera y empezamos a ser feliz, no porque sí, no tiene absolutamente ningún condicionamiento, porque se nos da la gana, porque nace del ser, desde adentro, desde el centro, porque eso es lo que somos, y cuando eso es lo que somos, reconocemos que participamos de esa misma esencia con toda la creación,
Entonces yo florezco cuando veo la flor y canto cuando canta el pájaro y me convierto en el paisaje. Y entonces la vida se vuelve plena porque la vivo como vale la pena vivirla, instante a instante. Estaba pensando en esto que decías, que nos devuelve también el regalo de la sencillez, porque, como decías ahora, ¿no? Apreciar el pájaro que canta, apreciar el momento presente, apreciar el aquí y el ahora, y que la felicidad, la satisfacción está en el aquí y el ahora, cuando lo vivo, en la conciencia correcta, en el estado de conciencia despierto, conectado con, como decías, mi naturaleza eterna, mi naturaleza verdadera, espiritual. Y el mundo que hemos creado, pues, tiene que transformarse. Yo estoy convencido de que tiene que transformarse porque está orientado todo en la dirección de la ilusión falsa que he comentado antes. La dirección de que lo de fuera va a condicionar, lo de fuera va a crear lo de dentro. Si lo pensamos así fríamente, veremos que toda esta idea de la sociedad de consumo, si lo pensamos, sociedad de consumo, que es la causa de todos los problemas medioambientales, de contaminación, de destrucción del medio ambiente, todo esto está basado en esta idea de la sociedad del consumo, que necesitamos consumir para sentirnos mejor, que el consumo nos va a hacer seres humanos más realizados, más satisfechos. La realidad, lo que tenemos es una situación cada vez más desequilibrada y a nivel de los recursos naturales cada vez más catastrófica. Y todas estas cosas que estamos viendo, el cambio climático, todo esto, yo siento que no viene porque sí. Esto es, bueno, está reconocido científicamente, ¿no?, que hay la influencia de la actividad humana en todas estas desarmonías y problemas. Y esto nos lleva a una conciencia que yo creo, no sé, me da la sensación, y quizás también me gustaría oír tus pensamientos, todo el tema de la pandemia tiene su sabiduría también. Sé que mucha gente la ha pasado mal, sé que han habido muchas situaciones duras para muchísima gente, pero parece que también había una lección para toda la humanidad. Había y hay una lección. El hecho de que no hayamos podido seguir con... Porque una de las cosas que ha pasado es que la humanidad no ha podido seguir con ese nivel de consumo tan, tan exagerado y brutal de las últimas décadas. Y por la fuerza, por confinamiento, desde luego ha habido que consumir menos, porque es que no tenías la opción de salir y viajar tanto y comprar tanto y todo esto. Pero quizás hay una lección implícita en esto, ¿no? De que la vida nos está diciendo justamente esto, que, a ver, primero tienes que mirarte a ti mismo. O sea, ¿realmente crees que estás yendo en la dirección correcta? Yo creo que esta situación es única, la verdad que a mí también me ha sorprendido. Yo creo que nadie se lo esperaba. ¿Quién se iba a imaginar que la humanidad entera estaría confinada, ¿no?, en su casa, ¿no? ¿Qué fuerza, qué poder tiene algo tan diminuto como este virus, ¿no? Que no lo podía conseguir ningún gobierno, ningún gobernante, por más poderoso que sea, le hubiera hecho caso a nadie. Si hubiera dicho, aquí ahora vamos a estar todos confinados, nadie le hubiera hecho caso. Esto ha tenido que ser una fuerza de la naturaleza, algo único. Pero la lección que espero que muchos hayan podido dar cuenta es de que yo creo que esta situación lo que ha dicho es tienes que mirarte un poco a ti mismo, tienes que mirarte hacia dónde vas, porque en conjunto estamos yendo hacia la dirección errónea. La humanidad, la civilización, está yendo hacia una destrucción. Si seguimos con este estilo de vida totalmente no saludable, totalmente no sostenible, el destino está claro, o sea, estamos autodestruyéndonos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante este despertar de conciencia, cuidarnos espiritualmente, porque tenemos que crear juntos esa masa crítica que realmente genere ese nivel de vibración, ese nivel de influencia para que suceda esa transformación. Yo creo que todo tiene mucho significado, todo lo que está sucediendo está lleno de significado y hemos de entender el mensaje. Sí, Guillermo, las cosas, la vida, toda la vida, toda la cadena de la evolución, realmente es un proceso de aprendizaje. No puede ocurrir nada, absolutamente nada, que no implique una lección por aprender. Obviamente, esta crisis es una gran oportunidad para aprender aquello que todavía no habíamos aprendido como humanidad. Tú lo has señalado, sí, hay un efecto de calentamiento global.
pero no es global, también es en cada uno de nosotros. Nos recalentamos, nos aceleramos, acidificamos el metabolismo, nos intoxicamos, nos nutrimos mal, estamos llenos de fuego, nos inflamamos, tenemos un fuego interior destructor por un metabolismo inadecuado, por el estrés, todo eso. Entonces, digamos que el calentamiento afuera es simplemente un efecto del recalentamiento interno, eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando hablamos del consumo, claro, es el afán de tener, de poseer, de consumir, ese afán de que no tenemos límites y vamos más allá de nuestros propios límites, ha generado ambición. Y la ambición ha generado corrupción, y la corrupción ha generado violencia. Esa es la causa de nuestros males, porque nos hemos confundido con lo que no somos y hemos buscado el no ser la razón de ser, y eso no tiene ningún sentido. Y por otro lado, y esto es importante, es que llegamos a un límite, Guillermo. Nosotros éramos consumidores de mercancías, pero nos convertimos en mercancías. Ahora lo que se producen son consumidores, la propaganda y todo está produciendo consumidores, es decir, que el mismo consumidor se convirtió en una mercancía y somos una mercancía que competimos y nos vendemos al mejor postor y entonces entramos, hacemos parte de la ley de la oferta y la demanda, algo sagrado como la humanidad, y estábamos yéndonos por el sendero que no era. Ahora viene una cosa que nos hace humildes, que nos revela nuestra vulnerabilidad, que desnuda nuestro orgullo, que desnuda nuestras injusticias, es decir, que sale a flote nuestra incapacidad y nuestras limitaciones, y fuera de eso que nos obliga a confinarnos. A mí me parece, el término es desafortunado, porque es un regreso a ti, es regresar a tu casa, es regresar a tu familia, es callarte, es tolerar a los que tienes al lado, es volver a amarte, es encontrar tiempo para ti, es encontrar que no es justo que salgamos todos 10.000 coches todas las mañanas a la misma hora a contaminar el ambiente, a acelerarnos y a estresarnos. Estamos viviendo como realmente no tenemos que vivir, no tenemos todos que desplazarnos y contaminar el mundo e ir hacia los mismos sitios en el centro de las ciudades, porque podríamos trabajar desde casa, pero no solo desde casa, sino que podríamos trabajar desde adentro, desde el corazón, descubrir nuestros talentos, descubrir nuestro potencial humano y saber que no somos tuercas dentro de un gran mecanismo productivo, sino que el ser humano en esencia es creador. Estamos aquí para dar lo mejor de nosotros mismos y no para repetirnos. Así que yo creo que esto es un no va más. No es la primera vez que pasa, no va a ser seguramente la última vez que pasa, pero colectivamente estamos aprendiendo una enorme lección. Un virus no es un virus. Ya sabemos que un virus es una onda de inteligencia, además vienen por ondas, es una partícula, pero esa partícula hace parte de una corriente de inteligencia colectiva con capacidad de adaptarse, con capacidad de mutar, con capacidad de utilizar nuestras propias células. Así que empezamos a mirar con respeto hasta un ARN virus, que yo no digo con temor, para aprender a dialogar inteligentemente con él, porque el virus viene simplemente porque lo sacamos de su lugar. ¿Y a quiénes sacamos de su lugar? Pues a los murciélagos, a los pangolines, a sus nichos, a la selva donde vivían, los desplazamos, y los pobres murciélagos, ya viviendo en los techos de nuestra casa, están fuera de lugar, y están fuera de lugar con todos los virus, porque ellos viven en equilibrio con esos virus, están en perfecto equilibrio con el coronavirus. A ellos no les pasa nada, ¿no? Pero si el virus se sale de su nicho, pues nosotros estamos siendo los conductores de esta onda epidémica, no es el virus, porque nosotros somos los transportadores. Entonces es un llamado al sentido común, es un llamado a la humildad, es un llamado a la responsabilidad, es un llamado a aceptar nuestra vulnerabilidad, sabiendo que nuestra vulnerabilidad es nuestra resiliencia, es la clave de nuestra resiliencia, y en ese sentido es la mejor de nuestras fortalezas. Así que mira cómo en el campo de la política, yo lo veo en el campo de la política, cómo la gestión de los gobiernos, más o menos responsable o irresponsable,
ha generado miles de muertos innecesarios. No es sino examinar los países y las estadísticas y lo que ha ocurrido. Miremos en el campo de la economía, están ocurriendo cosas maravillosas en el campo de la economía. Es decir, que hay una corriente de solidaridad en este momento y también hay una corriente de egoísmo. Se desnudaron esas corrientes y salieron a flote. Hay una verdadera revolución en el campo de la educación. Mira cómo nuestra educación no va a ser la misma. ¿Cómo va a ser una educación a distancia dirigida hacia la autogestión? Se revolucionó la salud. Nunca la salud pública fue tan democrática, tan amplia, nunca estuvo en esa dimensión de servicio como ha ocurrido con todos los servidores médicos, por ejemplo, como ahora. Nunca tuvimos tan buenos unidades de cuidados intensivos y servicios de urgencia. Aún en los países en desarrollo que estaban muy atrasados, se tuvo que normalizar todo esto. Estamos también cuestionando, mira, a dónde pasaron las religiones, aparentemente a un segundo plano en esta, digamos, estrategia colectiva de supervivencia. ¿Por qué? Porque necesitamos no el Dios de los unos o de los otros, el pequeño Dios para hacer la guerra o para evangelizar a los otros, sino un Dios del amor, un Dios de la hermandad, un principio que nos una de nuevo en la justicia y en la fraternidad. Así que mira cómo todo esto ha generado, Guillermo, una verdadera revolución en todos los planos de la vida. Yo veo un solo peligro con la epidemia, es que volvamos a lo mismo, es que creamos que no ha pasado nada y que volvamos por los antiguos senderos que nos llevaban hacia el abismo. Para mí el único peligro es que no aprendamos la lección. Qué bueno que todos aprendiéramos la lección con humildad y que como Gandhi, digamos, sé tú el cambio que propones para el mundo. Es decir, que el mundo cambia cuando yo cambio. Mi mejor aporte al mundo es que yo me pueda encontrar conmigo mismo y que pueda ser el rey, ¿no? Que pueda ser de nuevo el rey de mi reino interno, que pueda encontrar la realización y la unidad. Pues sí, y también la ciencia ha demostrado, ¿no?, que el sistema inmunitario mejora, en relación a lo del virus que estábamos hablando, el sistema inmunitario está más fuerte y mejor cuando estamos en paz, cuando estamos libres de estrés, libres de miedos, libres de tensión, y todo esto es lo que la espiritualidad, la meditación nos fortalece, o sea que está todo conectado, como tú muy, muy bien decías. Y una de las prácticas que yo aconsejamos en la meditación Rasa Yoga es la práctica de empezar el día meditando. Meditación siempre es buena, pero la idea de empezar el día en la conciencia correcta, acordarnos al empezar el día, a las horas tempranas, la fundación del día es muy importante. En esto sí que es verdad que las religiones se quedaron con este... En las religiones vemos mucho esto, ¿no? De las prácticas religiosas temprano por la mañana. Aquí está sonando el control de tráfico, lo llamamos. Pues estas prácticas temprano por la mañana, esto es mi experiencia personal, tienen un efecto mucho más potente que luego ya durante otras horas del día, que también es recomendable, sin duda alguna. Pero el empezar el día es como la semilla que plantamos, como el árbol del día, plantamos la semilla al empezar el día. También me parece recomendable levantarnos pronto, levantarnos, tratar de madrugar, pero madrugar con entendimiento, no como un esfuerzo duro, sino entender que en esas horas tempranas de la mañana, tal vez como el mundo también está todavía más inactivo, no hay tanta actividad mental, porque mucha gente está durmiendo todavía, o las vibraciones son mucho más apaciguadas, en ese campo energético de las horas tempranas de la mañana, nuestra experiencia de la dimensión espiritual puede ser mucho más profunda y nuestra conexión con Dios puede ser mucho más profunda, porque es como que no hay tanta interferencia, no hay tanto ruido. Y esto no lo digo tanto como teoría, sino invito a experimentarlo, y nos daremos cuenta de que una meditación en las horas tempranas de la mañana tiene un efecto profundo. Tiene tal efecto, en mi experiencia, que eso ya te permite empezar el día y enfocarte y dirigirte en la dirección correcta. O sea, yo lo he notado en mí, si no he practicado, una gran diferencia, cómo me influyen más las cosas, pero cuando la base del día
tu estado de conciencia que creas temprano por la mañana es profundo, es estable, eso es como que te acompaña para todo el día. Luego simplemente tienes que poner atención y no dejarte influenciar demasiado por tantas y tantas influencias, porque estamos en el mundo de las distracciones, de las influencias, de todo tipo de interferencias. Pero hay un efecto muy, muy importante de eso, y es realmente una práctica que recomiendo muchísimo. Saludar el sol en la mañana. Saludar el sol. Es el sol interior. Y el sol espiritual también. El sol espiritual es el sol que está dentro de ti, es el sol espiritual. Claro, el sol sale por oriente, y yo digo que cuando uno no saluda al sol, como el primer paso, arranca por occidente, se desorienta, o se occidenta, o se accidenta, digamos así. El primer paso, decía Aristóteles, es la mitad de la jornada. Allí nos jugamos la vida, porque eso va a marcar la dirección del día. Y si la dirección del día es a la luz, hacia la luz, hacia el oriente, que en ti simboliza también la salida del sol, no afuera, sino el sol interno, entonces vas a vivir un día iluminado, un día con claridad, un día con luz. Pero si tú arrancas en la dirección equivocada, ese primer paso te va a conducir a una meta que no es tu meta, no te va a conducir a la realización. Así que es totalmente de acuerdo contigo, ese momento de despertar es sagrado, y no solo es sagrado, sino que en ese momento de transición, tú todavía estás conectado con el inconsciente profundo, con ese inconsciente transpersonal y también personal al que no tenemos normalmente acceso durante la conciencia. Así que cuando entramos en ese cuarto estado de conciencia, no el estado de sueño, ni el estado de vigilia, ni el estado de duerme-vela, sino el estado del hiperdespertar, que es la meditación, podemos acceder al potencial más profundo de nuestra conciencia y encontrar ese potencial profundo, la luz de nuestra alma, la luz del ser o la luz del Dios que también vive en nosotros, para vivir un día iluminado. Así que esa es una práctica. Yo me digo que es tan grave no meditar por la mañana como irse oliendo maluco y sucio y sin bañarse y sin lavarse los dientes. Digamos que la meditación es una lucha espiritual esencial para la vida. Así como tú, a ti no se te ocurriría no respirar porque te vas a morir. Yo digo, la meditación es la respiración espiritual de nuestro ser. La respiración del alma. Es la respiración del alma. Ahí estamos. Guillermo, me encantó saludarte de nuevo. Sí, sí, la verdad. Agradecerte en el alma la compañía. Invitarte para que de pronto nos reunamos y conversemos. Hablemos de estas cosas. Muchas, muchas gracias. Y muchas gracias también a nombre de Un Mundo Mejor, que yo sé que todos buscamos un mundo mejor. Y muchas gracias por la invitación, por haberme invitado. La verdad que un placer, y siento como eso vamos co-creando y construyendo ideas que están todas muy sintonizadas, que nos llevan a lo mismo, ¿no? Esa importancia fundamental de ese cambio de conciencia que el ser humano necesita y el mundo necesita. Pues muchas gracias, Jorge. Muy bien.